que estén en esta tarde en las instalaciones de GNP, porque estamos celebrando, estamos de fiesta, y es que llegamos finalmente al beneficiado 2000 de los penales de gol por México. Además, también estamos congregados el día de hoy porque va a ser el lanzamiento de becas de excelencia universitaria, que más adelante les vamos a platicar, pero sin duda estamos de manteles largos. Y como ustedes saben, pues todos nosotros tenemos el gusto de formar parte de esta gran fiesta, el evento Gol por México Penales, mismo que cumple 11 años desde la primera vez que se inició con esta importante iniciativa que forma parte del programa Gol por México de GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Los eventos de penales se hacen ya dos veces al año y este en particular es muy especial, ya verán por qué. Así que, no se diga más, comenzamos y quiero comentar algo que todos ya sabemos y que nos encanta, y es que GNP Seguros es una empresa reconocida por su compromiso con México y por siempre tratar de impulsar cambios positivos en nuestra sociedad. ¿Y qué mejor que Eduardo Silva, director general de GNP Seguros, nos hable sobre el anuncio que nos reúne a todos los días de hoy en este evento tan especial? Eduardo, por favor, platícanos. Buenos días a todos, un placer recibirlos aquí en su casa, GNP. GNP Seguros, nos dedicamos a hacer el bien. En realidad, como saben, un seguro cuando se tiene que hacer efectivo, es decir, cuando alguien que sostiene la familia desgraciadamente tiene un accidente, pues GNP está presente para asegurar que esa familia tiene los recursos económicos, una enfermedad, en el caso de los sismos, siempre estamos seguros. Pero más allá de eso, no solamente por nuestra actividad, sino que buscamos siempre contribuir al desarrollo impulsando acciones de responsabilidad social, y hacemos muchas acciones, diferentes versiones de la responsabilidad. Una de ellas muy importante es Gol por México. Gol por México es un ejemplo de lo que hacemos y nos gusta hacer. En sus diferentes versiones, Gol por México varonil, femenil, verde y ahora penales, hemos podido beneficiar 1.200.000 personas en la historia ya de este gran, gran esfuerzo. Hoy estamos celebrando al becario beneficiado número 2000 de Gol por México Penales y tendremos la oportunidad de escuchar en un momentito las palabras de ella, en este caso, lo que significa ser beneficiado. Y además quisiéramos compartirles hoy una gran, gran noticia dedicada sobre todo a los jóvenes que buscan la excelencia educativa como un paso para cumplir sus sueños. Como un reconocimiento a estos jóvenes, a partir de hoy las becas que se generen por penales, Goles por México, serán becas de excelencia universitaria. Estas becas impulsarán a jóvenes que estudien carreras de alto impacto para el futuro de México que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De esta manera creemos que estamos construyendo y contribuyendo a una nueva formación de líderes mexicanos en la que reconozca su talento y se premie a la excelencia. Este tipo de esfuerzos nunca se pueden hacer solos, siempre es la conjunción de varias instituciones, y quisiera para empezar agradecerle a la Fundación Promasagua por su indispensable y gran labor. Gracias por estar como siempre ayudándonos y un agradecimiento. En segundo lugar, pues a Fundación Televisa por ser nuestros más grandes aliados en cambiar la vida de más y más mexicanos, y a Televisa Deportes y el Club América por ser parte de este programa social que tan resultados tan increíbles tiene en la educación y el desarrollo de la juventud mexicana. Para GNP Seguros siempre es un honor y compromiso contribuir a que sus jóvenes de gran talento puedan continuar sus estudios, su formación universitaria, para posteriormente trascender, y estos jóvenes serán los que lideren a nuestro país en el futuro. Es un gran privilegio ser parte de este esfuerzo y poder contribuir. Les agradecemos mucho su convivencia en este evento, esta celebración del beneficiario número 2000 de Gol por México Penales, y reitero mi más cordial bienvenida. Gracias.
Muchas gracias, querido Eduardo, y gracias por ser parte de esta gran iniciativa y además darnos estas extraordinarias noticias. Y ahora quiero presentar a una gran mujer, amiga, compañera de trabajo que ha estado comprometida ya por varios años con la generación de oportunidades para cientos de miles de personas en nuestro país y que cree que el cambio comienza inspirando a jóvenes que quieren crecer y desarrollar su potencial y talento, motivo por el cual apoya e impulsa tanto a Gol por México Penales. Vamos a darle la bienvenida a Alicia Lebrija, presidente de Fundación Televisa. Tuvieron esta oportunidad de ir viendo las fotos que están en las pantallas y tal vez solo haya una persona a la que hoy reconocen de esas fotos. Y creo que este programa, como Gol por México, penalti, pero también Gol por México, empezó con el pie derecho hace 11 años. Y lo digo en muchos sentidos, pero para no arruinarles una sorpresita, les voy a decir por qué tal vez sí reconocían a alguien que sale en las fotos. Entonces, primero la sorpresa y ahorita seguimos platicando. Para mí tiene un significado muy especial el participar en esta iniciativa que bueno, me permite regresar un poco el apoyo y el cariño que la afición me ha dado en la educación a los jóvenes que tanto se necesita, que tanto hace falta, y pues bueno, tratar de poner mi granito de arena para que todo México salga adelante y poco a poco sí vaya creciendo. Y por supuesto, estar en un club que está comprometido con la sociedad de México y que por supuesto eso es orgullo para mí. Después, un 18 de septiembre de 2008, hace 11 años, se tiró el primer penal. El primer penal y el gran portero que lo paró, creo que lo paraste, no me acuerdo, ¿sabes? Pero fue Memo, y creo que empieza con el pie derecho por muchas razones. Por supuesto, porque tener a GNP Seguros, de verdad, Eduardo, todo el equipo de comunicación, Rosenda, todos los que forman el equipo de GNP, son unos aliados maravillosos. Han sido a lo largo de estos 11 años, esperemos seguirlo siendo por muchos más, pero hoy celebramos uno de muchos logros, el seguir juntos, porque me parece que cualquier programa tiene que ser constante, consistente y siempre buscar cómo hacerlo mejor. Ya nos dijo ahorita Lalo de cómo esto evoluciona a ser becas de excelencia. No sé si sepan, pero el talento se distribuye normalmente. Es una curva normal, aquí hay muchos actuarios seguramente en GNP Seguros. Se distribuye normal y eso quiere decir que en las comunidades Mazahuas, Tarahumaras, en los Triquis, todos ellos son talentosos, igual que los que nacen en la Ciudad de México. Exactamente igual, igual que los que nacen en África. Se distribuye normal, mujeres, hombres, no importa dónde nacemos. Eso quiere decir que hoy nuestro esfuerzo va dirigido a esos talentosos que están en toda la República Mexicana. Este programa, Gol por México, Penalty, siempre se ha dirigido a comunidades que merecen que los apoyemos. Una de esas, y hoy sí, y siempre nos acompaña la Fundación Mazahua, enseñándonos que el talento está en todas partes, que aún sin conocer exactamente quién y cómo llega ese talento a darse en esos lugares, existe. Y tenemos todos los años muestras de hoy tenemos a dos extraordinarias mujeres, porque además déjenme decirles que más de la mitad de los beneficiarios del penalti han sido mujeres. Mujeres de la zona Mazahua, Tarahumara, de la comunidad oaxaqueña. Creo que también es muy importante decir que el fútbol hoy, y Gol por México, este recién torneo pasado, lanzamos también que los goles de la selección y de las mujeres cuenten. Entonces, no solo es un gran aliado GNP, y lo menciono como el primero de los grandes aconteceres fortuitos que hemos tenido en este programa, es que hoy también evolucionamos e incorporamos a las mujeres. Hoy los goles de las mujeres cuentan, no solo los hombres cuentan para ser beneficiados otros, todos los goles de mujeres se van a programas de mujeres. Segundo gran acierto, por supuesto, tener de regreso. Y esa es una gran oportunidad, porque pues, viene de 100 desde para acá. Entonces, dejaron años después con Memo aquí en GNP Seguros. Me parece que habla bien de lo que viene, porque
porque ya pasaron 11 años maravillosos, esperamos al menos otros 11 y que sigamos viendo a Memo para penales y no penales en otros océanos. Además de decir que fue afortunado por GNP Seguros, por Memo, lo mejor de todo es ver y conocer a todos ellos que han sido beneficiados por este programa. Lo que nos mueve todos los días es justamente eso, ver la diferencia que hizo el apoyo que se dio a través de Gol por México Penalti en cada uno de sus beneficiarios. Hoy decimos 2,000 de penaltis, pero en realidad son más de 1,250,000 beneficiados, ¿verdad?, de los programas en conjunto entre GNP Seguros y Fundación Televisa. Entonces, esto es una muestra muy pequeñita de la excelencia y de los lugares a donde queremos llegar. Pero en realidad, programas de salud, de educación, de vivienda, de medio ambiente, todos esos han sido parte de los programas en conjunto que hacemos a través de Gol por México. Entonces, más agradecimiento, pero sobre todo, mayor es el compromiso que hoy estamos ciertos de poder asumir, porque México nos necesita a todos. Ya decía Lalo, las cosas tal vez cuestan más trabajo hacerlas entre muchos, pero también son más longevas y duraderas. Creo que nos tardamos más, pero el impacto siempre, siempre será mejor y mayor. Entonces, muchas gracias, de verdad, Eduardo, por tenernos hoy aquí. Gracias, Memo, por venir y hacer posible salir de Cuapa. Esperamos que vaya muy bien en esta nueva temporada. Te echamos muchas porras, siempre. Y gracias por estar de verdad con nosotros. Hoy, para nosotros es muy importante que quien empezó, siga, ¿no? Y eso pocas veces lo podemos decir y agradecer tanto hoy y siempre. Y gracias a todos, por supuesto, Memo Schutz de Televisa Deportes. Tú, DN, me parece que has sido un aliado estratégico para este programa, ¿no? Siempre diciendo, bueno, ¿cómo a través del deporte generamos mejores ciudadanos, mejores mexicanos, mexicanos más comprometidos? Y me parece que hoy todos ustedes ponen el gran ejemplo por acompañarnos a nosotros y no solo a nosotros, en muchas otras cosas que hace todo el equipo de Televisa Deportes para ser un mejor México. Y todos estamos en eso. Por lo menos todos los que aquí estamos hoy nos comprometemos a seguir siendo. Muchas, muchas gracias a todos y es un placer estar en su casa. Muchas gracias, Alicia. Un privilegio para todos nosotros el poder formar parte de esta gran iniciativa y, por supuesto, nuestro siguiente invitado, que está aquí en el presidium, pues no necesita presentación, ustedes ya lo conocen, un referente histórico no solo de la América, sino de la selección mexicana, alguien que, además de hacer grandes cosas en la cancha, también lo ha hecho fuera de, con esta ayuda insaciable que ha tenido a lo largo de los años, y él estuvo presente hace 11 años también en el arranque de Gol por México. Mi querido Memo Tocayo, pues platícanos un poco, para ti, ¿qué significa el poder estar aquí 11 años después, viendo ya el beneficiado 2000, lo que significa para México y para estos jóvenes que son el futuro de nuestro país? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos, Alicia, Eduardo. Primero agradecerles por la sorpresa del video. La verdad que los años pasan rápido, pero me llevo, yo creo que la sonrisa, ¿no? Con la sonrisa de la gente que estaba en las fotos, de la gente que está en los videos, de ver a todos los chicos que ayudamos en su momento, que no se ve, pero recorren muchos kilómetros y hacen un viaje muy, muy largo para este evento, ¿no? Que era Penalti por México y ahora Gol por México. Y la verdad que me siento afortunado y orgulloso de haber comenzado, de haber estado en estos inicios y pues agradecerle, ¿no? Agradecerle de hacerme parte de esto, agradecerle a GNP Seguro, agradecerle a Fundación Televisa, a TUDN por el seguimiento. Y la verdad que esto, pues al final, no es solamente labor nuestra, ¿no? Es labor de todos los que participamos en esto, de que en realidad hacerles ver a toda la gente que todos podemos ayudar, que todos podemos colaborar, que todos podemos mejorar la vida, los estudios,
estudios, el día a día de gente necesitada, y creo que para mí el formar parte de esto y darle continuidad después de 11 años, pues es algo muy bonito que quiero seguir haciendo. Y pues bueno, la verdad que ahora que vemos que tenemos al beneficiado 2000, pues bueno, estoy orgulloso de esta iniciativa, y ojalá que este proyecto pueda durar muchos años, estemos nosotros o no estemos, ¿no? Así es que gracias por la invitación, y pues más adelante vamos a tener unos penales donde seguiremos beneficiando a más gente, y ojalá que la gente que se ha beneficiado lo pueda disfrutar y se pueda transmitir de generación en generación. Gracias. Qué tan bueno se hacen los penales, pero aunque no está previsto, o sea, que tire penal, tengo que confesarme, pero tal vez podemos poner uno extra para que lo tire, ¿no? ¿Cómo ves? Siempre y cuando un Memo se haga un ladito, de la portería, le voy a tirar. Muchas gracias. Memo, un privilegio. Igualito está Memo, veíamos las fotos desde hace 11 años, otros, como su servilleta, no tanto, veíamos ya de más de una década, algunos compañeros de deportes, ya se nos está yendo la gente al estadio. Memo sigue con el talento en la cancha y también igualito en persona, además de ser extraordinario como persona, muy sencillo como siempre, mi querido Memo. Y pues simplemente redondear lo que ustedes platicaban, para todos los que trabajamos en la familia de TUDN, es un privilegio, un verdadero honor el poder formar parte de esta gran iniciativa. Ustedes se preguntarán por qué narramos con tanta pasión los goles, los touchdowns o un cuadrangular. No, finalmente sabemos que estamos haciendo diferencia. En cada transmisión estamos ayudando a México, estamos cambiando la manera en la que se piensa en nuestro país, y eso es muy importante. Estos jóvenes que van a ser nuestro presente y futuro y que merecen todo y más, y por ello estamos en esta gran iniciativa junto a GNP, a Fundación Televisa y por supuesto a Club América y TUDN. Y bueno, dicho esto, es el momento para invitar a una compañera que es muy especial porque ella es Yuridia Sierra, que pertenece a la comunidad de Mazahua y viene de un lugar que se llama San Felipe el Progreso. Tiene 25 años, pero ella fue la beneficiada número uno. Aquí empezó el sueño de nuestra gran iniciativa. Así que, Yuridia, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Yuridia Mejía Cruz. Vengo de la comunidad de la Virgen Centro, municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Con el permiso de la mesa del presidio, de mis compañeros y de los invitados, quiero decirle unas palabras. En el evento de penales 2008 tenía 18 años. Estaba cursando el primer semestre de la carrera técnico agropecuario en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 128 de la comunidad de Fresno Anichi. Durante este lapso se me otorgó la beca de mantención del nivel media superior. Obtener para mí esta beca fue un gran sueño, algo muy importante en mi vida, ya que gracias a esta beca logré terminar mi bachillerato y asimismo culminar con mi nivel media superior en la Universidad Intercultural del Estado de México, como licenciada en Lengua y Cultura en el ámbito profesional de la docencia. Actualmente estoy ejerciendo mi profesión como docente en la Escuela Primaria Indígena Benito Juárez, con clave del Centro de Trabajo 15DPB0036M, frente a un grupo de 26 alumnos de segundo grado, en la comunidad de Santa Cruz, barrio San Felipe del Progreso, Estado de México. Mi más grande motivación para trabajar como docente es contribuir en la educación de los niños mazahuas, para que el día de mañana sean profesionistas y presten sus servicios a sus mismas comunidades. Becarios, jamás dejen truncada su educación, porque es la mejor arma que se puede tener en la vida. Y aunque el camino es largo por recorrer,
y habrá miles de obstáculos, con esfuerzo, dedicación y empeño, los sueños y metas que uno se propone al final de este camino se vuelven realidad. De antemano, agradezco en nombre de la comunidad Mazahua, a GNP Seguros, Fundación Televisa, TUDN y al Club América por mantener viva la esperanza de cumplir nuestras metas y por apoyarnos en nuestros estudios. Asimismo, agradecer a nuestros padrinos, así como los de la mesa del Presidium, y pedirles que nos sigan, que sigan contribuyendo en la educación de los jóvenes mazahuas. Gracias. Gracias, gracias, querida Yuridia. Más orgullosos imposibles, sin duda alguna, al escuchar las palabras de Yuridia, porque fue la primera, pero ya son 2,000 jóvenes, y de hecho siendo la más reciente, este número 2,000, Magali Martínez, que es ingeniera civil, o es lo que está estudiando, la invitamos también a que pase al presidio. Aguilar, vengo de San Felipe del Progreso, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil y realmente les agradezco a GNP Seguros, Gol por México y Fundación Televisa por el apoyo que nos está dando. Soy la beneficiaria número 2,000 y realmente estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes y el resto de mis compañeros que vienen conmigo, y gracias por su apoyo. Magali le tiene una sorpresa a nuestros, a nuestras personalidades del presidio, a Memo, a Lalo y a Alicia. Muchas gracias, Magali. Y también invitamos a Yuridia y a todos los ahijados y los padrinos que por favor suban al presidio, porque también hay alguna sorpresa para todos ustedes. El collar de flores tiene un significado muy especial e importante para nosotros los mazahuas. Son nuestras costumbres y tradiciones, porque es una forma de dar la bienvenida, agradecer el apoyo que se nos brinda, un símbolo de amistad, amor y afecto. Asimismo, quiero agradecer al Patronato por Mazahua por el apoyo que nos ha brindado a todos los becarios. Gracias a todos, Dios los colme de bendiciones a todos los que hoy se encuentran aquí. Gracias. Muchas gracias. Y ahora la foto. Digo, ya tomaron algunas, pero la foto oficial aquí con todos los padrinos, invitados especiales, ahijados y con sus diplomas. ¿Qué dijo?
izquierda.